honorable presidium nos acompañan la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, la maestra Nina Lorenz, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, la doctora Marianela Díaz Carrasco, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el maestro Franklin Gil Hernández, de la Universidad Nacional de Colombia, y la maestra Natalia Flores Garrido, del Programa Universitario de Estudios de Género. El maestro Franklin es un reconocido especialista en áreas como globalización, desigualdades sociales y políticas públicas, así como biopolíticas y sexualidades, investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Cursó sus estudios de maestría y doctorado en antropología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente en diversas instituciones como el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos y cuenta con numerosas publicaciones, entre las que se encuentran Es que Pedro Nel es hombre, Débora Arango y las mujeres en el arte colombiano y Fronteras morales y políticas sexuales, apuntes sobre la política LGBT y el deseo del Estado. Yo quisiera comentar, hilando también con algo que estábamos escuchando en la conferencia de la mañana, y quería pensar más en borrador en función del acumulado que vamos llevando, y como Caterina lo mencionaba, digamos, es difícil encontrar la interseccionalidad, como vamos a buscar dónde está en algún momento como planteada de manera específica en algún texto como teoría o como metodología, y definitivamente es yo pienso que es un espacio de creación, de exploración, y que definitivamente en función de problemas concretos y de necesidades concretas. En ese sentido, creo que perdemos tratando de buscar una teoría coherente general sobre el asunto, porque precisamente, como bien lo explicabas, es algo que se ha dado como en contextos muy concretos para problemas muy concretos. Entonces perderíamos ya como una de sus características, que es, digamos, una particular sensibilidad por el contexto, por lo concreto y por los casos diferenciados. Lo que yo quería comentar tiene que ver, se relaciona con algo que se estaba comentando esta mañana, y es sobre diversos niveles en los que podemos entender esta perspectiva, ¿sí? Y ya lo había mencionado se había mencionado en la ponencia de esta mañana, tiene que ver con estos niveles que mencionaba esta mañana la conferencista, de los que hablaba Hartzog, de la diferencia entre multidimensional, multisectorial, interseccional. Y quería decir que tenemos un límite, al menos lo que yo identifico sobre esta perspectiva, y es en el uso de la metáfora misma. Y es que, digamos, lo que primero uno, el primer ejercicio que uno toma a mano, o como yo veo que a veces se entiende, es tomar como la teoría de los conjuntos y esta idea de la intersección, que es como que tenemos dos cosas que son diferentes, que pertenecen como a dos terrenos diferentes y que tienen una zona en la que se encuentra, ¿sí? Pero digamos, en esa teoría se mantiene, en esa manera de pensar, se mantiene la idea de que esos dos terrenos que se intersectan pertenecen a dos campos que son distintos, ¿sí? Creo que es más interesante pensar la metáfora, y siguiendo, digamos, la indicación de esta mañana,
en torno al tráfico y a la movilidad, y es que podemos ver la intersección como un nodo muy concreto. Estamos hablando de cuerpos concretos, que las personas son como nodos donde confluyen cosas, ¿sí? Y entonces se parece menos a esta idea de los conjuntos que tienen una región de relación, y creo que se parece más a un punto que es el resultado de algo, de líneas que se cruzan en un punto, ¿sí? Y que es indisociable el punto de sus cruces. No es posible, aunque podemos hacer un ejercicio analítico de separar, no es posible desglosar esa experiencia en la práctica como si una fuera de una cosa o una fuera de otra cosa. Sí, el punto donde se intersectan varias líneas no es sino la intersección de las líneas. Sí, no es posible sacarlo de allí. Espero no ser muy abstracto en recurriendo, digamos, a esta forma. En ese sentido, lo que yo quería un poco exponer en este tiempo limitado es que sí es importante, digamos, explorar esa categoría, pero quería de todas maneras explorar en lo que mencionaba ayer de otras posibles categorías y marcos para hablar de relaciones entre órdenes de poder, de relaciones entre desigualdades. Y yo creo que esas diferentes maneras de nombrarlos no son solamente nombres sueltos, implican diferencias, ¿sí? Y que de pronto algunas no son más útiles para algunas cosas. Una cosa que me parece importante, y es que, digamos, estas categorías de género, raza, clase, sexualidad, etcétera, es muy importante que tengamos claro que cuando nosotros hacemos esa separación, es una separación analítica, ¿sí? Que vuelvo y recurro a la figura que estaba tratando de explicar al inicio, y es que es un ejercicio de abstracción. O sea, las personas en la vida común no nos separamos de esa forma, aunque en las situaciones concretas de la vida nuestras diferencias sí se expresan diferente. O sea, aunque uno puede tener género o estar ubicado en el orden de género de una determinada manera racial, no es que todas esas diferencias, y puede sonar contradictorio con lo que decía ahora, se expresan en todo el momento de la vida, ¿sí? Habría que mirar, depende de la situación, ¿sí? En una situación, por ejemplo, de acoso sexual a una mujer en la calle, es posible que su ubicación en el orden de género es la que se expresa de manera más concreta, aunque, digamos, su ubicación en el orden de clase, por ejemplo, le puede dar unas herramientas distintas para defenderse, para denunciar, ¿sí? O para no ser inmediatamente motivo de acoso, ¿sí? Porque el acoso sexual pues es una selección también que se hace de un cuerpo que se supone indefenso, y digamos, ese cuerpo indefenso pasa por representaciones de clase y raza, y en ese sentido, aunque todos los cuerpos de las mujeres podrían ser más o menos disponibles para ser acosados sexualmente, depende, digamos, de esa relación con otras coordenadas, unos son más fácilmente acosables que otros, ¿sí? Hay otra cosa importante, hablando de la categoría de género, y es que la independencia momentánea que tienen, digamos, esas categorías, otra manera de entenderlo, es que, digamos, esas categorías no solo se refuerzan mutuamente entre sí, sino que a veces es imposible separarse. Y voy a dar un ejemplo de la categoría de género, siguiendo con el ejemplo ayer de Sojourner Truth, ¿sí? Cuando ella hablaba, hace este discurso de ¿acaso no soy una mujer?, nos da una clave interesante sobre lo que significa la categoría de género.
o sobre todo, más bien, lo que significa la categoría mujer. Ese discurso de ella tiene sentido en el entendido de que la categoría mujer no es solo una categoría de género, ¿sí? Es una categoría racial, ¿sí? Y tiene sentido en que cuando se describe la feminidad de las experiencias de ciertos cuerpos que se ubican como mujeres, y que todos los cuerpos ubicados socialmente como mujeres no necesariamente se identifican con esas experiencias. Entonces, eso que dice ella, que nadie le da la mano, eso que se explica de la feminidad decimonónica en el caso de Estados Unidos, de la feminidad como algo que necesita ser ayudado a subir un carruaje, pasar un charco, ella habla, esa experiencia no tiene nada que ver con, entonces yo no soy una mujer. Eso nos da dos claves muy interesantes, y es que precisamente mujer es un lugar social, no es una categoría biológica, sino que es un lugar social, y es una experiencia que no es correspondiente con la categoría, necesariamente con la categoría biológica, en el sentido de que incluso el sujeto del feminismo que se estaba construyendo en ese momento no hacía eco a ciertas experiencias de mujeres. O sea, ciertas mujeres, por ejemplo, estaban pidiendo el acceso al mundo laboral, y para mujeres que habían trabajado toda su vida, esa reivindicación les sonaba extraña, ¿sí? Para las mujeres que habían sido esclavas, decir el acceso al mundo del trabajo como experiencia, no, digamos, no se identificaba con ese tipo de reivindicación. Y yo creo que podemos hacer el mismo ejercicio histórico en nuestros países latinoamericanos, y es la agenda feminista, las cosas que ha reivindicado, qué sesgos de clase, raza, incluso en ese urbano, rural, tienen, ¿sí? Y si esas reivindicaciones incluyen las experiencias de las mujeres campesinas, indígenas, mujeres que han trabajado en el, estoy hablando del trabajo reconocido, que las mujeres siempre han trabajado en trabajos que no han sido reconocidos ni remunerados, pero en esa noción de trabajo remunerado material, varias mujeres campesinas, racializadas, han trabajado, ¿sí? No es su experiencia. En ese sentido es muy, muy interesante entender que la categoría de género es una categoría, y ahí me remito como a lo que está trabajando Mara Viveros, consustancial a la raza y a la clase, ¿sí? Que es imposible separarla, y que cuando estamos hablando de las mujeres o cuando estamos hablando de la feminidad, estamos hablando también de clase y de raza, no solamente de género, ¿sí? Esa era como lo que yo quería un poco comentar, en el sentido de no solamente pensar este ejercicio como que juntamos dos cosas que están en un ámbito diferente, sino que una categoría de género puede ser una categoría de clase, ¿sí? O una categoría racial puede ser una categoría sexualizada, ¿sí? A veces cuando se describen, y el trabajo de Elsa Dorlan en Francia y en las colonias francesas es muy interesante al respecto, mostrando cómo los estereotipos racistas sobre los pueblos colonizados se hacen con base en los estereotipos de género, ¿sí? Así como se describían a las mujeres en una distancia con la racionalidad, en una relación con la sexualidad de manera incontrolable, que tenían que ser controladas, esos argumentos de género fueron usados para hablar de los grupos subordinados en términos raciales, como lúbricos, ¿sí? Como no cercanos a la racionalidad, y en ese sentido podía uno entender la categoría de raza como un concepto generalizado, y que muchos de los estereotipos racistas son estereotipos sexualizados. Esa era básicamente como lo que yo quería explorar
lo que quería abrir para la discusión, siguiendo también lo que estábamos viendo esta mañana, y yo dejaría como, como hasta ahí la pregunta abierta de cómo podemos tener otros estructuras de análisis que sean más complejas, ¿sí? Y que no pensemos que hay una sola forma de hacerlo, ¿sí? En ese sentido, esa primera como tentación aritmética de que lo que tenemos es que hacer como, es como sumar o restar cosas, y en ese sentido que una mujer negra, lesbiana está más discriminada, pues ese sería como un primer nivel, pero no es el nivel más complejo que nos convoca este análisis. No es simplemente una sumatoria de cosas que uno tiene metidas en el cuerpo, que está ubicado, y que eso como que le resta cosas. Eso también, digamos, es contextual. No siempre ser mujer es una desventaja, ¿sí? Depende del contexto, ¿sí? Entonces, es muy importante también como un poco, no sé si renunciar a una cierta mirada aritmética de lo que sería la interseccionalidad. Yo creo que ese es un límite para entender la interseccionalidad, y es una cierta como mirada aritmética o una cierta mirada estadística, que sería como una, simplemente como una, un análisis de variables, y creo que lo que nos está convocando estas ideas no va como por ese lado, va por otro lado un poco más complejo, y es mirar eso, cómo esas categorías están encarnadas, pero cómo esas categorías de género son categorías a veces también racializadas, o que la raza a veces puede ser una categoría indisoluble del género o de la sexualidad. Esa era básicamente como la invitación que quería hacer, y era a qué otras metáforas podemos recurrir que nos ayuden a entender mejor, que no sean estas metáforas matemáticas, ¿sí? En el último minuto, y recurriendo como a otro tipo de saberes, esa idea de que del punto y de las líneas que se cruzan, hay una idea de un grupo étnico en Colombia, de los guambianos, que son del sur del país, y que hablan que las personas son, digamos, la noción de persona es como un capullo donde confluyen muchos hilos. O sea, uno no es... Y esa idea de los guambianos me parece muy interesante, que se parece mucho a la idea de la intersección entendida de esta forma, y es que uno no es como un ser aislado, sino que es el resultado de confluencias de cosas, ¿sí? Que es una idea, digamos, que va en contra, digamos, del individualismo modernista, si se quiere, y es que una persona no se puede entender sino como un punto de relación con otras personas, ¿sí? Y como un punto de relación de cosas que pasan. Pasando esa metáfora a este análisis de cosas que pasan en el orden de clase, de cosas que pasan en el orden de género, de cosas que pasan en el orden de raza. Y quería dejar, digamos, allí mi reflexión. El turno ahora de la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado. Ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Participa en el programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación son antropología feminista en países de habla hispana y situación de género de mujeres indígenas y rurales de América Latina. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Memoria del Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indígenas y Literatura Feminista y Ciudadanía, entre otras. Le cedo la palabra a la doctora Marta Patricia. Buenas tardes. Dice Natalia que corre tiempo, entonces me voy a tomar muy en serio la precisión cronométrica que estoy viendo que aplica.
Agradezco muchísimo la invitación a participar en este foro, además con colegas tan jóvenes, es muy estimulante, sobre todo para tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas inquietudes que nos suscita el tema de la interseccionalidad, que debo decir que me interesa y me confunde también. Entonces, partiendo de ahí, inicio por reconocer que se trata de un término potente, por su origen y por sus posibilidades de aplicación para identificar los distintos órdenes de poder que marcan condiciones de desigualdad y desventajas sociales, mismas que afectan de forma específica a individuos y colectividades. Dado que tanto Franklin como Caterina han abundado en la historia y en las implicaciones del término, temo ser un poco reiterativa en algunas cosas, pero es lo que preparé. Así que pongo énfasis en que se trata un aporte innegable de las feministas negras, así como en las particularidades que reviste de acuerdo con el contexto en el que se le aborde. Sin embargo, en mi participación prefiero reflexionar en torno a las implicaciones que trae consigo considerar lo que propone Raquel Lucas Platero y que contradice un poco una de las afirmaciones de Caterina, en el sentido de que la interseccionalidad es una novedosa metodología feminista. Siguiendo la idea de Platero, en tanto que metodología, la interseccionalidad comprende dos características. Primera, centrarse en el análisis de personas o grupos particulares. Y segunda, apuntar a deconstruir y desmontar desigualdades y relaciones de poder. En relación con el primer punto, la interseccionalidad es una perspectiva que se propone explicar la diferencia entre seres humanos a partir de cuestionar los criterios identitarios esencialistas, por un lado, para abordar la forma como sus vidas están demarcadas por múltiples opresiones. En este sentido, se ha constituido en una herramienta fundamental para mostrar las múltiples caras de la subordinación. De ahí que dé paso al segundo momento, el de la deconstrucción de las articulaciones e interacciones entre los distintos vectores de poder, jerarquía y desigualdad que acompañan tal condición. En las propuestas de Patricia Hill Collins y Kimberly Crenshaw, se planteó una crítica sustantiva al feminismo blanco y también a la noción del patriarcado. A ello se sumó la crítica a la idea de los sistemas duales planteada por las feministas marxistas, argumentando que ni el patriarcado ni la clase eran parámetros eficientes para explicar la opresión de las mujeres negras. Enfocar el análisis a las implicaciones de la vinculación entre sexo, género y raza dio un vuelco tanto al análisis como a las prácticas políticas de las feministas, que encontraron en esta vertiente un conjunto de elementos heurísticos importantes para posicionarse desde su particularidad. A la vez, conformó una línea de pensamiento que innovó el estudio de los cuerpos y las sexualidades al abordarlos a partir de los procesos de racialización. Desde estos ángulos, la interseccionalidad es sin duda una perspectiva sumamente enriquecedora. Sin embargo, conviene señalar algunas de las ambigüedades que puede traer consigo. Atendiendo a los aspectos metodológicos que mencioné antes, es importante insistir en que la interseccionalidad incluye una perspectiva de análisis, por lo que puede conducir a un nudo ciego si no hay un sujeto que le enuncie. Es decir, si se le aplica desde arriba o desde afuera para caracterizar a sujetos otros. Es el sujeto que se ve a sí mismo el que subyace al análisis. En consecuencia, no se puede imponer la caracterización de interseccionalidad a quien se coloca en un solo plano crítico en relación con el poder. Por otra parte, en su afán de mostrar la relevancia de otros ordenadores de poder y jerarquía, puede conducir a mitigar e incluso obviar, lo que ya se mencionó, la importancia del género y la clase en la estructuración de la opresión. En este punto emergen las consideraciones en torno a las identidades. La interseccionalidad supone la negación de las identidades esencialistas. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando son los propios individuos o los colectivos quienes enarbolan la interseccionalidad para defender identidades o lealtades fundamentales? Aun cuando Crenshaw argumentó que la interseccionalidad es una forma de mediar entre reafirmar una identidad múltiple y desarrollar políticas identitarias, en la práctica no son pocos los colectivos que hacen uso de ella para defender precisamente políticas de reconocimiento e inclusión que, al menos en el plano teórico, serían contradictorias con la orientación de esta perspectiva. Siguiendo de la mano de la misma autora, en el plano político, Crenshaw distinguió la interseccionalidad estructural y la política, que ya nos explicó también Caterina. En relación con la última, podemos afirmar que ésta se centraría en la construcción de la coincidencia,
y este me parece que es un término fundamental. Sin embargo, la autora planteó que en la acción política también se llegan a presentar momentos en que se presentan agendas políticas enfrentadas, lo que produce lo que llamo un desempoderamiento interseccional, al cual no se le debe perder de vista. Por ello, el contexto es de vital importancia para comprender las características y orientaciones tanto de la interseccionalidad estructural como de la política, lo que implica, en consecuencia, que si bien las articulaciones de opresión y desigualdades están ahí, el trabajo político en relación con ellas puede variar y dar paso a momentos de disrupción en los que, a pesar de la perspectiva integral que supone, se otorga un peso mayor a unas opresiones sobre otras. En múltiples situaciones se ha documentado que la interseccionalidad confronta las nociones de Estado y ciudadanía desde posiciones en las que se resquebraja la igualdad formal, pero con la contradicción de que la ciudadanía diversa que perfila no tiene aún asideros legales. En ese sentido, no solo exige una reconfiguración del Estado, sino de la sociedad misma, para romper la dicotomía hegemonía-subalternidad. Pero, ¿cómo lograrlo prescindiendo de políticas de reconocimiento sin correr el riesgo de una particularización extrema que redunde en el desempoderamiento sobre el cual nos alertó Crenshaw? Por otra parte, en el contexto actual, la perspectiva de interseccionalidad enfrenta la polarización entre una agudización del conservadurismo y el fortalecimiento de la diversidad, particularmente en materia de sexualidad. También enfrenta el entrincheramiento de los estados autoritarios, de la militarización y de la agudización de la violencia, situaciones que afectan directamente a los sujetos y colectivos que reivindican su singularidad al mismo tiempo que denuncian las opresiones y discriminaciones de que son objeto. La perspectiva interseccional radicaliza la otredad. Con ello, convulsiona también los proyectos políticos y la búsqueda de alianzas, los proyectos políticos basados en la búsqueda de alianzas, aún bajo la convicción de que estas son coyunturales y, en consecuencia, pasajeras. Volviendo al plano metodológico, es importante destacar que no hay límites conceptuales claros entre la perspectiva de la interseccionalidad y otras que abordan la multiplicidad de opresiones. Y aquí quiero aludir un poco al origen de la discusión en América Latina, que no tuvo como un referente inicial el trabajo de Crenshaw, sino más bien la línea social de Angela Davis y Patricia Hill Collins, y que se manifiestan en lo que ahora conocemos como feminismos disidentes latinoamericanos y afrocaribeños. En este punto se establece en relación con la perspectiva conceptual, decía que no hay límites claros, pero donde se establece la distinción es en el momento de caracterizar cómo se relacionan estas opresiones. Es ahí donde la noción de inclusión desplaza a la de reconocimiento sin sustituirla. Más aún, a pesar de tratarse de una propuesta que apela a la condición de la gente subalterna, en su aplicación analítica también explica la situación de quienes detentan la hegemonía. Esto implica que su rango de aplicación metodológica no se restringe a la explicación de lo no normativo ni de lo emergente. Por último, vale la pena mencionar que la perspectiva interseccional apela a la vez a un ejercicio interdisciplinario en lo académico y de múltiples alianzas en lo social, aun cuando sean coyunturales, pasajeras, etc. Ello nos remite a la constatación de que en la subordinación, la desigualdad y la desventaja se sintetizan opresiones múltiples y simultáneas. En el plano epistémico alude a la interdefinibilidad de las opresiones múltiples, simultáneas e indivisibles. Sin embargo, en la práctica, la interseccionalidad privilegia a las personas concretas más que a los sujetos. Y ahí se abre una nueva interrogante en relación con las posibilidades de cambio y eliminación de las desigualdades si no se conjuga el análisis estructural con las acciones micro. Sirvan estas notas para continuar estas reflexiones compartidas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Patricia. A continuación, la doctora Marianela Díaz Carrasco tendrá usted la palabra. Ella es investigadora visitante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, como becaria postdoctoral de la Coordinación de Humanidades. Doctora de Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Flaxo, México. Maestra en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile.
maestra en gerencia de proyectos para el desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar en Bolivia. Ha sido docente en licenciatura y maestría de universidades públicas y privadas en Bolivia en temas de género, desarrollo social y metodología de la investigación. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Feminismo decolonial e implicación de opresiones, de empleada a ministra, despatriarcalización en Bolivia, Sociedad abigarrada, repensando la democracia multicultural en Bolivia, y entrevista a Luis Tapia Meaya, Desarrollo y Chacha Guarni, lógicas de género en el mundo aymara. Cedo la palabra a la doctora Marianela. Buenas tardes, un gusto estar acá compartiendo este tema que, además de apasionante, nos interpela en cuanto a la distinta construcción y los procesos que hemos tenido en nuestros distintos países. Voy a iniciar haciendo una distinción. Bueno, hago esta distinción inicial que aparentemente podría ser trivial, pero nos interpela acerca de cómo se ha ido construyendo el entendimiento en cuanto a la perspectiva de género, los feminismos en los distintos países de América Latina. La epistemología feminista, que no existe la epistemología, sino distintas epistemes, nos permite pensar en procesos de institucionalización académica en los que podemos reflexionar en torno a estos temas, situación que no es similar en muchos países. En el caso boliviano, por ejemplo, los estudios feministas no cuentan con una institucionalidad formal de una trayectoria larga, sino más bien se generan a partir del segundo punto, la acción colectiva y la acción política de los movimientos, no específicamente feministas, sino de mujeres en movimiento o movimientos de mujeres específicamente, que se han sumado a otras luchas vinculadas a la tierra, vinculadas a las luchas mineras en procesos dictatoriales, pero que a partir de su especificidad de género problematizan también esta cadena de relaciones de dominación, que es lo que voy a plantear posteriormente. Y finalmente, la teoría de desarrollo y género, que es en muchos casos a partir de la cual se parten muchas discusiones sin historia, sin memoria, sin genealogías de conceptos, sino a partir del título que puse, que puede ser provocador del proceso de instrumentalización de esta y otras perspectivas con las que se ha trabajado. En este sentido, podríamos hablar de feminismos hegemónicos dentro de la academia y cuestionarnos a partir de dónde pensamos, de qué espacios de privilegio se generan las distintas trayectorias de estos pensamientos, las especificidades que se han mencionado, contextuales e históricas, y cuáles han sido los sentidos comunes gubernamentales y académicos imperantes que nos han invitado a pensar y a posicionar ciertos discursos, muchas veces escindidos de las prácticas políticas concretas y los efectos políticos que se establecen. También esto nos invita a pensar la relación jerárquica entre mujeres, que ha sido algo que han interpelado tanto los movimientos feministas afro en Estados Unidos, en América Latina, y los movimientos indígenas en el continente. En el caso que más conozco, las luchas de mujeres andinas, aymaras y quechuas, donde se asumen siempre en el rol de una otra que ha sido su patrona, a pesar de que haya estado en espacios de defensa de igualdad de oportunidades o de derechos de las mujeres. Y finalmente, la relación que se tiene con ONGs y procesos de políticas públicas, donde siempre tenemos el peligro latente de la cooptación, no solamente de interseccionalidad, sino de otras luchas de más larga data. En este sentido, voy a citar a Julieta Paredes. Algunas de ustedes han debido escuchar el movimiento Mujeres Creando en Bolivia, que habla del feminismo hegemónico específicamente en el país. Que se trata de un feminismo occidental que disminuyó las posibilidades del género como un concepto de denuncia de la opresión, basándose en el enfoque reduccionista de equidad de género, a partir del cual se establecieron prácticas vinculadas a una noción funcional y políticamente correcta, articulada al esquema de poder y núcleo de dominación hegemónico, siendo canalizado por mujeres que ocupaban una posición de privilegio. Es decir, se trata de pensar cuáles son también los procesos de resistencia de los sujetos de los cuales seguimos hablando a partir de esta perspectiva, en cuanto a situaciones de dominio que van vinculadas a los procesos estructurales y a las pertenencias institucionales, ¿no? No trivializar cómo se van imbricando también estos procesos que muchas veces son involuntarios y que nos suman a un estado hegemónico también que puede dominar y oprimir finalmente. Para esto hago una cita de la actual directora de la Unidad de Despatriarcalización, dado que en Bolivia se da una institucional
distinta, pero no por ser sui generis no invita a pensar y a problematizar distintos aspectos. Ella plantea, dice, ¿cómo tenemos que pensar nosotras las mujeres y pensar en descolonizarnos? Pensar a partir de ellas mismas. De pronto hay otras mujeres feministas que traen unas luchas ajenas y está bien, tenemos que coordinar y dialogar, ¿no? Pero ella te dice, hay espacios en los que tenemos que aportar para construir juntos, no debería haber esa separación. Pero cuando habla de las feministas dice, puede haber las feministas como un sujeto ajeno, distinto, que reconoce como la otra que piensa por sí misma y reivindica algunos aspectos. Esto es debatible porque existe una disputa por la legitimidad de quien habla y de quien propone o pertenece a ciertos espacios de dominación. Me sentí tentada con el relato de Franklin ayer de ¿acaso no soy una mujer? Hacer una cita en una entrevista que realicé el año 2012 a Casimira Rodríguez, la primera ministra de Justicia, mujer aymara, líder de la FENATRAOF, de la Federación Nacional de Trabajadoras en el Hogar en Bolivia, que decía, como un mes las oficinas del ministerio estaban con muchos ramos de flores. Entonces, yo al principio cuando entré por primera vez pensé que era así adornado todo el tiempo, ¿no? Y para mí habían estado todos esos ramos, y yo no sabía, porque no estamos acostumbradas a tantos halagos, ni mis compañeras. Se han escuchado muchas ironías, o sea, hasta el final han jugado, hasta en el teatro. En sus farras, algunos empleadores de la derecha decían, la ministra de Justicia no sirve el café, haciéndose la burla entre ellos. Entonces acá irrumpen estas lógicas de feminidad naturalizadas, ¿no? De esta noción que les es ajena, pero por otro lado cristaliza esta noción patriarcal establecida con una mujer indígena que naturalmente tenía que establecer un proceso de servilismo. Y sin nombrar la evidencia, cristaliza esta posibilidad de pensarla desde la interseccionalidad, ¿no? Entonces, si bien no se pueden hacer comparaciones que fuercen puntos comunes en las trayectorias y en las genealogías de las luchas desde los movimientos afro en Estados Unidos, existen elementos en común en cuanto a lo político. Hablando del Black Power, de las luchas feministas y de las autoras citadas pertenecientes al colectivo Combah Hill River, el nombre del colectivo no es trivial, ¿no? Dado que está pensada en una líder, Harriet Tubman, que durante la guerra civil estadounidense participó en varios procesos de liberación a través de misiones, siendo la primera mujer afro que encabeza un asalto armado para la liberación de los afroamericanos. ¿A qué me voy con este punto? Porque tanto las mujeres indígenas mencionadas como el referente político que se tiene para el colectivo vienen de estas luchas sumadas a otros movimientos sociales que interpelaban esta suma de opresiones, ¿no? Entonces ella plantea, la supresión histórica de las ideas de las mujeres negras ha tenido una marcada influencia en la teoría feminista. Vistas más de cerca, las teorías presentadas como universalmente aplicables a las mujeres como grupo resultan en buena medida limitadas por los orígenes blancos y de clase media de quienes las propusieron. Aspectos que también interpelaba Elisa Vega, que es la mujer indígena que cité. O sea, si bien las temporalidades son distintas y las genealogías son diferentes, vemos espacios comunes que nos invitan a pensar y a problematizar estos espacios. Entonces lo que encontramos básicamente son genealogías que se construyen desde abajo, es decir, desde las citadas luchas de las feministas afro en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en América Latina, las intelectuales y activistas afro, intelectuales y activistas indígenas, ¿no? Pero en este sentido también pongo en tela de juicio que se asume como intelectualidad, que también es un término en disputa, como Stuart Hall, digamos, que justamente replanteaba qué se asume o qué se legitima en la academia como científico, como académico. Pero en esta búsqueda de cómo podemos repensar la interseccionalidad en una trayectoria política y en una genealogía también como episteme, retomo el ejemplo del taller de historia oral andina en Bolivia, que desde 1983, también hay décadas que también por ahí podrían coincidir, se dedica a retomar y a reconstruir no solamente la cosmovisión bajo una perspectiva esencialista cultural de la cosmovisión andina, sino también cuáles son sus formas organizativas, políticas, lógicas, de género, en términos de otras maneras de relacionarse, pero sin despolitizar estos espacios.
Y si bien inicialmente este espacio estaba constituido por aymaras y quechuas, algunos estudiantes de sociología en la universidad pública va abriendo otros espacios para repensar esto. ¿A qué me voy con esto? Que como bien se citaba, si bien dentro de la academia reconocemos a veces de forma extemporánea, muchas décadas más tarde, propuestas anteriores, también hay formas de repensarse y reconstruirse, distintas formas de nombrar, pero que nos problematizan algunos elementos, digamos, de opresión. Es decir, te plantea otra academia, otras formas de opresión, la historia visibilizada y la que no, ¿no? Y los nombres de sujetas nombradas que no se reivindica de forma individual, sino también colectiva. Así, el taller de historia oral andina se reivindica como colectivo. Actualmente, las pares o espacios de mujeres creando el feminismo comunitario, que citaré después, se reivindica como colectivo. Y el Compaje River también, si bien hay nombres o figuras individuales, son esta suma de experiencias que se van, que van marcando y atravesando estas mujeres. En este sentido, lo que podemos rescatar de estas trayectorias es la visibilización de un privilegio epistémico. ¿Desde dónde estamos pensando? ¿Desde qué posicionamiento en la geopolítica del conocimiento? Más allá de las disputas de terminología, de pozo, de descolonial, no las distintas trayectorias, el reconocer estos hechos nos implica problematizar y a visibilizar la potencia de las propuestas de otras categorías y corrientes que existen en distintos lugares del continente. También hago referencia a la forma en que las relaciones a las que nos referíamos en cuanto no solamente las relaciones de dominación interpersonales, sino las combinaciones de estructurales o la interacción estructural y política, dado que existen resabios de colonialismo interno, y es un debate entre lo post y lo descolonial, ¿no? Lo postcolonial como problematizando una colonia ya pasada, irrumpiendo en la academia de alguna manera, y los descoloniales que dicen de todas maneras es un espacio privilegio y que geopolíticamente es distinto pensar desde los sures, nuevamente otra disputa por la legitimidad, pero también hay espacios comunes en ese sentido. Y también la existencia, cómo la interseccionalidad se casa con las colonialidades, ¿no? La diferencia entre colonialidades y colonialismo interno es que el colonialismo interno problematizaría más la lógica del saber-poder vinculada a forma de nombrar, normar y nombrar de los sistemas jurídicos, como esta posibilidad de andamiaje normativo de los estados-nación que finalmente se adscribe en la legitimidad de establecer políticas que asumen que la ley gatilla realidad y no precisamente es así. Y las lógicas de colonialidades incluyen la lógica del ser, que plantea el siguiente punto, que no es trivial porque antes de pensar la ciudadanización se piensa la humanización del otro, ¿no? ¿En qué sentido? La lógica del voy a citar textualmente a Quijano citado por Lugones, te dice, en términos del tiempo evolutivo, primitivo se refería a una época anterior en la historia de las especies. Europa vino a ser concebida míticamente como preexistente al capitalismo global y colonial y como habiendo alcanzado un estadio muy avanzado en ese camino unidireccional, lineal y continuo. Así, desde el interior de ese mítico punto de partida, otros habitantes humanos del planeta llegaron a ser míticamente concebidos, ya no como dominados a través de la conquista ni como inferiores en términos de riqueza o poder político, sino como etapa anterior en la historia de las especies en este camino unidireccional. Este es el significado del calificativo primitivo. El primitivo no humano, muchas veces animalizado, y no lo digo en términos de, o sea, no solamente es una posición subjetiva, sino muchos intelectuales, por ejemplo en Bolivia, asumían que el indígena era como una bestia, y los efectos prácticos de esto continúan. El indígena, yo me cuestionaba cómo una mujer indígena de mi edad, de mi igual contextura física, delgada y pequeña, se asumía que podía cargar más pesos, y en la práctica decía no, que ella te ayude, y el que ella te ayude significa un proceso casi de bestialización de que resiste más al sol, a los trabajos pesados, ¿no? Entonces también creo que es importante plantear este proceso aún vigente. Se problematiza en las relaciones jerárquicas de mujer a mujer y las blanquitudes y racializaciones. Resalto el término blanquitudes, rescato esto de Bolívar Echeverría, al pensar cómo se constituye lo blanco, lo blanqueado o lo blancoide, como denominan intelectuales indígenas en mi país, con una pretensión jerárquica racial, ¿no? Que se construye de diferente manera. Entonces las invitaría a pensar cómo se construyen las blanquitudes en nuestros países, que operan y gatillan la forma en que se van atravesando estas líneas en el nodo que nos
que nos mencionaba Frank. Ahora, hay otros, bueno, ya se ha mencionado ayer las distintas formas de nombrar, yo selecciono tres, ¿no? La cadena de relaciones de dominación, que es la que trabaja Silvia Rivera Cusicanqui, la imbricación de opresiones, que ha trabajado Cochicuriel bastante, y la consustancialidad que mencionaron en Mara Viveros. La selecciono porque nos invita a pensar procesos historizados y procesos autoconstituyentes de estas opresiones, ¿no? Lejanas al conjunto de estas intersecciones con el genérico, etcétera, donde se podría dejar de nombrar un montón de categorías. Y en esto yo creo que cabría pensar no lo que seleccionamos para analizar y que se intersecta, sino lo que dejamos por fuera, porque las cosas están encadenadas en estas relaciones de dominación eslabonadas, y nosotros seleccionamos qué quitar de ahí, ¿no? A veces imaginamos que seleccionamos lo que ponemos y no en sí lo que no estamos viendo. En este sentido, rescato la lógica de entrelazamiento de categorías que utiliza Lugones, y lo que les mencionaba de Silvia Rivera Cusicanqui, que también da cuenta de la cadena en relaciones de dominación, pensando también en el mundo andino, pero que nos ayuda a pensar otras cosas, como esta afirmación de los de arriba y los de abajo. Y de ahí rescato algo que mencionó, se mencionó en la mañana, el término de castas, ¿no? Que si bien pareciera superado, nos hace pensar en que hay personas que luchan por estos espacios de igualdad, o pensar la interseccionalidad a partir de espacios estancos históricamente mantenidos y que siguen siendo subalternizados una y otra vez, y que son espacios que casi no se mueven la posibilidad, no solamente en movilidad social, sino en términos de las opresiones, ¿no? La trabajadora del bar indígena de pronto tiene derechos, pero sigue siendo trabajadora indígena. La trabajadora indígena tal vez tuvo una reforma educativa y normativamente tiene la posibilidad de, pero en los hechos sigue, no sigue yendo a la universidad, o tal vez va, pero se cambia la ropa. Nadie dice que la discrimina, porque puede haber una ley antidiscriminación, pero ella sabe que implícitamente lo va a hacer. La indígena, como pasa en mi país, que ya puede entrar a un centro comercial, pero no va a ser dejar de ser vista de pies a cabeza como una otra que irrumpe en un espacio al que no le pertenece, ¿no? Entonces, pensar también en cuáles son las nociones civilizatorias que han atravesado estos espacios de disputa, ¿no? El tema de la memoria también me parece clave, porque hay luchas que se cristalizan en la memoria corta y en la actualidad. Ya me dieron el minuto, voy a hacer un gran salto, porque me llama mucho la atención el tema de las identidades, porque es pensar de la identidad. Vi algún título en un artículo de la identidad a la interseccionalidad, o las identidades en disputa, o seguir usando una identidad en vez de otra como estrategia política. Pero también los invito a pensar en cómo se establecen estas posibilidades de uno que adscribe una identidad a otro. Todavía son unas que identifican las identidades, y hay otras que tienen esa imposibilidad de identificar las identidades a otra. En esto también encontré una similitud, ¿no? De tanto en Patricia Hill Collins como en Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia habla del doble nivel de la subjetivación, de la dominación, ¿no? Por este proceso de subalternización, y la objetivación previa, que viene una categoría donde ser chicana, ser indígena, ya tiene una carga en sí antes de vivir la relación de dominación, ¿no? Y en esto hay unas quienes son las que adscriben estas identidades. Por tanto, voy al porqué el título sobre la instrumentalización de la interseccionalidad. O sea, ¿cuánto se piensa que esto, en el marco de una caja de herramientas, ¿no?, como parte de cualquier otro instrumento en la política pública, y los desafíos de pensar los procesos de historicidades concretas, de dominaciones, de las identidades en la política, y no caer en la política de identidades para usar la interseccionalidad en este sentido, ¿no? La desnaturalización de presupuestos, y algo que a mí, tal vez hago un énfasis particular, que siempre me salta en muchos espacios, que son las relaciones jerárquicas de mujer a mujer, donde cuando hablamos de otras, esas otras no están. Entonces, acabaría con eso, y muchas gracias.
Este turno ahora es la maestra Nina Lorenz. Ella es doctorante y asistente académica en el área de género del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín desde 2002. Estudió filologías románicas en Göttingen, Alemania y Osorno, Valdivia, Chile. Estudió también la maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín, enfocándose desde aquel entonces en temas relacionados a género, teorías queer, interdependencias e interseccionalidades, así como construcciones de identidades, migración, borderlands, movimientos sociales y ciberculturas. Entre sus publicaciones se encuentra Bellezas neoliberales y sexualidades disidentes. Cedo la palabra a la maestra Nina Lorenz. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al CUEC y al proyecto inicial, por darme esta oportunidad especial de estar en este foro extraordinario con tantas personas conocidas internacionalmente, y me agradezco mucho. Ya creo que ya tenemos muchos puntos a discutir, sin embargo yo quisiera invitarles a un pequeño viaje, a hacerlo conmigo, porque mi tema de hoy es la interseccionalidad en las ciencias sociales y en su discusión, aplicación y recepción en Alemania. Yo quiero subir al avión con ustedes y pasar por los diferentes países para seguir el trayecto del concepto y entender cómo llegó y cómo se aplica el concepto en Alemania. Lo que hoy quisiera presentar no enfoca tanto la idea de la interseccionalidad como paradigma en los movimientos sociales como feminista, contra la discriminación racial, etc., sino que hoy más bien quisiera hablar de las ciencias sociales empíricas, aunque confieso desde el principio que no creo que se pueda o deba separar estos dos lados de manera demasiado estricta. Por eso mi presentación no solamente se basa en las perspectivas y resultados de investigaciones teóricas en el campo científico, sino que al mismo tiempo intentaré capitular y entender las conexiones críticas que se han dado con los movimientos sociales en contra de diversas desigualdades y cómo se han influido mutuamente. Como ya se ha hablado mucho en este foro de los inicios y el surgimiento del concepto, solo quiero volver a mencionar que la idea de que las desigualdades sociales no solamente están basadas en la afiliación a un grupo vulnerable, sino que hay factores múltiples, fue reconocido mucho antes de que la abogada estadounidense Kimberly Crenshaw lanzara el concepto interseccionalidad. Sobre todo las chicanas, como por ejemplo Gloria Anzaldúa, que según mi entender no fueron mencionadas lo suficientemente en este panel hasta el momento, como, pero por supuesto también grupos feministas de color en Estados Unidos, Inglaterra y también en otras regiones del mundo, ya habían tematizado antes las situaciones especiales de mujeres de color o mujeres negras que no estaban representadas en los movimientos de las mujeres blancas que lucharon y criticaron otros asuntos y sufrían otras discriminaciones y exclusiones. En el contexto europeo que voy a mencionar, es importante destacar que este paradigma de moda que está ahora se popularizó con frecuencia sin una reflexión adecuada e intensa para describir o aproximarse a movimientos sociales, pero a su vez ha producido también amplias contribuciones internas a las ciencias sociales con un alto grado de sistematicidad y reflexividad. En lo siguiente quisiera dar a conocer a nivel más detallado los enfoques y discusiones en las ciencias sociales desde las diferentes regiones. La dificultad de una prevailing theory reside en el hecho de que son menos los movimientos sociales que los que hacen volar los conceptos, por lo que en cada contexto local y regional hay que renegociar el concepto mismo y sus definiciones. Muchas veces se discute a nivel intercategorial dudando del valor del concepto, preguntándose cuáles son los respectivos ejes de desigualdad, cuáles las estructuras, cuán crítico es el concepto o si más bien se debe criticar el mismo concepto fuertemente. Al mismo tiempo, existen siempre críticas intracategoriales que, considerando el viaje del concepto de un contexto nacional, de una genealogía a otra, deben una aplicación de un concepto o ciertas categorías de una manera que no represente el respectivo contexto local. Lo que, por ejemplo, es race en Estados Unidos es muy distinto a lo que es en Alemania. Y la clase en Alemania se conecta sin duda al marxismo y a la experiencia del socialismo real, pero se vuelve anacrónico a primera vista. Viajando, obviamente, los conceptos cambian de enfoque.
El enfoque de género en Europa, por ejemplo, pese a las contribuciones en el ámbito de las investigaciones de racismo, se ubica en el más presente. Gudrun Axel Knapp, por su parte, socióloga alemana, describe la interseccionalidad desde una perspectiva de ciencias sociales sin olvidarse de su origen en los movimientos sociales. Ella nos describe cómo la interseccionalidad refleja el desarrollo sin sincronía de la llamada modernidad europea. Ella intenta mostrar este desarrollo europeo en su conexión con las bases estructurales de la sociedad moderna que consisten en la producción, la reproducción y la extrañeza, que ya había sido también mencionada por Cornelia Klinger, otra socióloga alemana. Según Cornelia Knapp, en Europa se desarrollan de estos principios básicos el capitalismo, el patriarcado y el nacionalismo, lo que se traduce a categorías exclusivas de estructuras de clase, género y etnicidad en su diferenciación binaria de capital-trabajo, masculino-femenino y nosotros-los otros. Al no tomar en cuenta estos fundamentos estructurales de las categorías, los debates alemanes se imaginan dentro de una sociedad inclusiva correcta, postcolonial y ya postfeminista, en la que las desigualdades ya no juegan ningún papel en la estructuración de las sociedades. Algo evidentemente bastante equívoco. Obviamente, estas viejas categorizaciones cambiaron de forma, pero todavía tenemos que entenderlas en el sentido de interlocking oppressions, que hay que cuestionar a nivel transnacional, regional y local. La ya mencionada categoría de la extrañeza, de la otredad, a la que aluden Klinger y Knapp, por ejemplo, para caracterizar la modernidad europea, no está traducida a nivel de raza como en los Estados Unidos. La raza se construye en Alemania más a nivel de la etnicidad, que no se recurre a biologismos, sino que a la historia, la memoria colectiva, a las idiosincrasias compartidas, etc. Se interpela a través de la nacionalidad y constituye la legitimación del Estado, pero, sin embargo, queda presente en su referencia al extraño al que se construye como otro. Bueno, pero ahora quiero referir las especificidades del viaje, o más bien su aterrizaje en el continente europeo. Desde los Estados Unidos, el concepto llega primero a la Gran Bretaña y viaja desde ahí tanto a Escandinavia como a los Países Bajos, como a Alemania, con diferentes consecuencias. Lo interesante en el viaje del concepto en Europa es que la perspectiva de la tríada de race, class, gender no es tan sacrosanta como en Estados Unidos, y en muchas partes hay grupos minoritarios que se ponen a aplicar una perspectiva interseccional a sus propias demandas, aún no siempre logrando una perspectiva igualitaria que logre evitar esencialismos y nuevas exclusiones. En la Gran Bretaña el concepto llegó muy rápido, porque ya existía un debate amplio en cuanto a las diferencias entre mujeres y diferentes posicionamientos. En los años 90 ya se entró en esa región a los debates sobre el racismo. El desarrollo del concepto en la región fue en su mayor parte influenciado por Nira Rival-Davis y Afdal Bra, quienes trabajan las discriminaciones múltiples desde sus propias trayectorias como mujer de color, como Afdal Bra, o su posición de mujer judía, como Nira Rival-Davis. También, por ejemplo, en los Países Bajos, el concepto apareció rápido en las discusiones porque ahí, ya en los años 90, se discutía a profundidad la migración desde una perspectiva crítica postcolonial que incluía una reflexión sobre exclusiones múltiples. Lo interesante es que tanto en los Países Bajos como en la Escandinavia se recentra mucho en la categoría género, que en su llegada desde Estados Unidos era en gran parte la categoría de origen, ya que desde su inicio el concepto surgió del movimiento de mujeres. Dentro de los debates sobre inclusión étnica existía en esta región incluso la propuesta de entender el género como una etnicidad para reducir el peso de la categoría de género. En Suecia, por ejemplo, hay un enfoque especial en estructuras y no solamente posiciones individuales que posibiliten exclusiones, y se discute preferencialmente la heteronormatividad como base de múltiples exclusiones también más allá del género y sexualidad. Tanto en Francia como en España e Italia, como ya nos explicó un poquito la compañera Catalina, quienes orientan hacia Francia, el concepto no ha llegado todavía a un nivel de discusión como los países ya mencionados del norte de Europa, porque el debate sobre el racismo y el debate del género
son muy fuertes en estas regiones, pero se conectan muy poco entre sí, y el enfoque científico también se encuentra en la investigación del mismo racismo sin reflexionar sus conexiones con otras exclusiones. Obviamente, estas observaciones quedan a un nivel superficial, considerando que no queremos volver a ciencias nacionales y a las jerarquizaciones coloniales, pero sin embargo es interesante ver estas diferencias en las recepciones y entender cómo se interrelacionan condiciones sociales y conceptos académicos en diferentes contextos regionales. En el ámbito alemán, que ahora quiero enfocar, el paradigma interseccional está muy de moda y se usa en varios contextos de los movimientos sociales y se aplica dentro de la política feminista, que a su vez se recurre a los debates anglosajones, por ejemplo, en la critical whiteness o las queer of color studies. Pero lo que yo quisiera, por último, mostrar es más bien el aporte de los y las teóricos y teóricas alemanes alemanas en el ámbito en las ciencias sociales y el concepto interseccional en el contexto del postestructuralismo. Lo que no se debe olvidar, considerando el camino del concepto que viajó a Europa, es que la idea no salió de algún laboratorio, sino que de las experiencias de mujeres negras. Y es por esto que el concepto siempre debe leer y aplicarse en sus implicaciones científicas, tanto como políticas. Sobre todo en Alemania, eso resulta complicado, ya que en las tradiciones de las ciencias sociales alemanas hay una separación muy fuerte entre los movimientos sociales y la ciencia. Existe el peligro que lo interseccional se aplique como un concepto científico que ya no tiene atribuciones políticas. Quisiera aplicar ahora una mirada diacrónica. Como ya lo había mencionado al principio, la reflexión de ejes de desigualdad múltiples en Alemania existía antes de que llegara el concepto de la interseccionalidad. Ahí también ya existían corrientes como, por ejemplo, las feministas marxistas que conectaron la producción capitalista con el género, o las lesbianas radicales, un grupo muy activo que ubicaba las relaciones de género dentro del ámbito de las sexualidades disidentes en la Alemania de los años 1970. Pero el tema de las múltiples exclusiones no solamente se discutía en el ámbito de los movimientos sociales, sino que también en una nueva reflexión de la pedagogía de los años 70, donde, por ejemplo, se tematizaba la situación de personas discapacitadas, considerando sus demás disposiciones y posicionamientos sociales. Se discutía que las desigualdades no pueden relacionarse solamente con una posición dentro de una categoría, sino que las exclusiones, justamente por su sutilidad, se establecen a diferentes niveles. La socióloga Helma Lutz, sin embargo, menciona que en realidad falta una historia propia de los orígenes del concepto, ya que las mencionadas críticas se formulaban en su mayor parte a nivel de intervenciones que no se documentaron de manera estructurada o lo suficientemente públicas, así que quedaron, lamentablemente, en su mayor parte invisibles. Pero a este nivel se puede entender las problemáticas que surgieron en el concepto estadounidense en su adaptación en Alemania. La socióloga Wallenbach, por ejemplo, insiste en que existía una discrepancia porque el concepto importado podía reflexionar las implicaciones y momentos teóricos, aun cuando dentro de los movimientos sociales estas mismas perspectivas ya tenían una tradición larga, por ejemplo, en el movimiento ADEFRA, el movimiento de mujeres negras en Alemania, quienes reclamaban una perspectiva más amplia. A través de este fenómeno se puede rescatar el problema de si se intenta meter a todos estos movimientos y corrientes alemanes bajo el techo de la interseccionalidad o una interseccionalidad estadounidense. Existe el riesgo de que se pierda mucho de la riqueza local del paradigma. Sin embargo, el concepto nuevo de la interseccionalidad encontró aceptación en las ciencias sociales alemanas, ya que ofreció la oportunidad de reflexionar tanto el posicionamiento dentro de una categoría como, sobre todo, las categorías mismas. Muchas de las autoras alemanas que trabajan con el concepto mencionan que la llegada del concepto interseccionalidad da y dio la oportunidad de desarrollar una perspectiva crítica de ideas de los entrecruzamientos y desarrollar un planteamiento más crítico que nos permita, si es necesario, también romper con las categorías convencionales. Lo nuevo también se hace visible en que no son ya solamente las ya mencionadas agrupaciones feministas quienes se ponen a indicar posicionamientos que se desarrollan
por el eje de categorizaciones múltiples, sino que también las ciencias sociales establecidas, que normalmente no son muy abiertas a nuevos enfoques, están más dispuestas a aceptar y, sobre todo, a utilizar el concepto en sus investigaciones y teorizaciones de desigualdades sociales. Pero la adaptación de un concepto a un nuevo contexto también lleva consigo, obviamente, algunos riesgos. El riesgo de la interseccionalidad en las ciencias sociales se encuentra en el ya mencionado conflicto entre la importante consideración de minorías y su representación. Es muy difícil para los grupos minoritarios y las y los que se dedican al trabajo con y sobre estas agrupaciones de no caer en el mismo esencialismo estigmatizante del que se quiere salir, ya que es difícil analizar desigualdades múltiples sin crear nuevas exclusiones. En Alemania ocurrió que primero se reconocía las agrupaciones y después se intentaba subsumirlas bajo el paradigma interseccional, lo que a cada grupo le dio una posición singularizada que ya no era capaz de destacar lo individual y lo diverso de los grupos minoritarios. Un último aspecto es que sigue existiendo el problema de una definición adecuada de discriminación. Según Knapp, la sociología todavía no reflexiona lo suficientemente el término de discriminación y se sigue entendiendo como un acto singular, intencional, y no se mira desde una perspectiva diferenciada bajo los ejes de discriminaciones a nivel estructural, institucional, directo, indirecto, etc. Se sigue diferenciando mucho entre desigualdades estructurales por un lado y discriminaciones diarias por otro. Bueno, volviendo a la especial de una teoría viajante, es importante destacar que los conceptos no se pueden traducir uno a otro. La categoría raza, como ya se mencionaba, por ejemplo, no se puede o no se debe traducir y en Alemania casi no se usa por su atribución biologista racista debido a su conexión al nacionalsocialismo. Se prefiere usar el concepto de etnicidad porque permite pensar las diferencias culturales, tradicionales y religiosas. También la categoría de clase, por la tradición fuerte marxista alemana, tiene otro significado, tanto como todas las categorías que se deben leer en sus respectivos contextos. El género, por ejemplo, por su conexión fuerte con el movimiento obrero alemán, desde épocas anteriores ya, se pensaba mucho más interseccionalmente que en otros contextos regionales. En breve, el debate alemán es muy amplio y está marcado por algo que ya he mencionado, que es la fuerte ruptura entre las ciencias y los movimientos sociales, algo que de esta forma no existe en Estados Unidos y, por otro lado, por una pelea entre las diferentes tradiciones científicas, las cuales entienden la necesidad de liberarse de esencialismos y, de ninguna manera, quieren renovar el esencialismo a través de categorizar. Las variantes de apropiación son múltiples. Existen tendencias anticategoriales postestructuralistas, existen otras tendencias que proponen una perspectiva crítica intracategorial y el uso productivo del esencialismo estratégico, como el Spivak, que ayuda a reducir la diferencia entre las políticas y la ciencia y también sirve a entender los posicionamientos interseccionales desde una perspectiva que no hace sumas de categorías, sino que las refleja en su interacción y complejidad. Por último, quisiera plantear dos posibles resultados y esbozar futuros desarrollos. Aunque en el debate alemán de las ciencias sociales se menciona sin cesar que el enfoque en la no esencialización es uno de los frentes de lucha básica, continúan siendo urgentes posicionamientos que reflejen las binaridades intracategoriales. Sobre todo en el ámbito de género, resulta indispensable incluir conceptos en los estudios queer y ampliar las reflexiones tomando en cuenta la construcción de esta categoría y sus aportes. Sería muy fructífero observar cuáles podrían ser las posibles alianzas de una interseccionalidad que se conecte con más perspectivas, como propongo que se haga con la teoría queer. Tienen una conexión casi lista, justo porque comparten luchas contra frentes mutuos. Mientras que el movimiento queer alemán le incrimina a la interseccionalidad que queda atrapada en sus trías y muchas veces no es capaz de deconstruir las binaridades heteronormativas y tomar conciencia de lo fijo de sus categorías, al movimiento queer, a su vez, los grupos interseccionales le reprochan que era muy cerrado para ir más allá de la sexualidad y que tenía un punto ciego en el ámbito de lo étnico de la raza.
Considero finalmente que la riqueza y una apertura hacia las implicaciones que surgen por parte de los movimientos fuera de la academia es muy importante para que la interseccionalidad se mantenga flexible y abierta y no se autoencierre en los dilemas identitarios y se haga inmune a la crítica. Solo una teoría que respete a los desarrollos sociales y los escucha puede ser actual y contribuir a la transformación de las necesidades científicas y políticas. Muchas gracias. Tengo la palabra ahora a la maestra Natalia Flores Galindo, secretaria de Equidad de Género en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias a nuestras y nuestros ponentes. Personalmente tenía mucha expectativa de este foro, que creo que fue totalmente satisfecha. Me parece muy fascinante todo lo que han dicho, pero sobre todo encuentro muy fascinante como y muy retadora la ambigüedad del término y del uso de la categoría de interseccionalidad, ¿no? Porque incluso en las propias participaciones que tuvimos ayer y hoy en la mañana y ahorita, creo que se mezclan con mucha facilidad tradiciones políticas distintas, ¿no? Conceptos que vienen de tradiciones políticas muy diferentes. Por ejemplo, se habla o se habló de grupos vulnerables, se habla o se habló de discriminación, de políticas de acción afirmativa, ¿no? del aterrizaje de este concepto, políticas de acción afirmativa, que son todos conceptos enraizados en una tradición política liberal, ¿no? Y que aunque es crítico, el concepto no se sale de esa tradición, sino que no cuestiona la idea de universalidad, sino la falsa universalidad, ¿no? Entonces es como todo lo que ha quedado fuera de ese sujeto de la modernidad, hay que ver cómo lo incluimos con sus particularidades en esta idea universal de los derechos, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de etcétera, etcétera, ¿no? La igualdad real y sustantiva. Y por otro lado, también entre ayer y hoy se ha hablado como de conceptos que se salen totalmente de esa tradición, que son como de una epistemología más crítica, como mencionaba Marianela, ¿no? Que hablan de la descolonización y de la multiplicidad de opresiones, ¿no? Y entonces eso sí me parece que es como un... Y es curioso cómo en las exposiciones de nuestros expertos y nuestras expertas se han como mezclado estos conceptos, ¿no? Y eso creo que es muy retador porque nos invita a pensar y a reflexionar, como mencionaba Patti, en las posibilidades de este concepto, pero también en la necesidad de hacer un esfuerzo por esclarecerlo, por presentarlo de una manera más clara, tanto analítica como políticamente. Entonces, bueno, como... creo también que es importante hablar y pensar en los sistemas de dominación, ¿no? O sea, como, y esto de la interseccionalidad es también curioso, por decir algo, ¿no? Cómo surge en los movimientos políticos, pero pareciera correr todo el tiempo el riesgo de diluirse, ¿no? De diluirse en suma de particularidades o de desigualdades como dentro del marco liberal, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una primera pregunta que yo quisiera hacer a nuestros ponentes, que es cómo se relaciona este concepto con los sistemas de dominación. Y la pregunta no es tan obvia como parece, porque, por ejemplo, como feminista y economista, que estoy interesada en economía feminista, continuamente las economistas feministas nos han invitado a pensar en la dimensión de género de la globalización neoliberal, ¿no? Pero es distinto si yo digo en la dimensión de género de un sistema capitalista que si yo pienso en la articulación del capitalismo como un sistema sin ninguna dimensión de opresión distinta a la clase. No sé si me voy explicando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura del concepto de la teoría interseccional en este escenario concreto? Digamos, Heidi Hartmann, por ejemplo, hablaba de las complicidades entre dos sistemas de dominación. Y acá quisiera que pudiéramos abundar en tres días como complicidades o exclusiones
o como comentaba Marianela, eslabones de desigual, que hablan de denominación, que es distinto a hablar de denominación que de desigualdad. Bueno. Y esperamos que hayan aprendido mucho. Con esto cerramos los eventos sobre reflexión sobre interseccionalidad. Pues gracias otra vez y buenas tardes. Muchas gracias a las y los ponentes de este programa de análisis. El programa universitario de estudios de género agradece a todas las personas.